Bueno, ahora sí, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Pues nada, bienvenidos a los que están mirando este video, por supuesto, gracias por darle clic. Y compartir y conocer, sobre todo, muy buena música. Acá generalmente agradezco todos los comentarios que me recomiendan videos, artistas, sobre todo de ayer, y hay muchos actuales también. Y es genial poder conocer y descubrir artistas que por ahí tienen una relevancia enorme en su país, pero por un tema de desconocimiento acá no llegan. Y nadie los comparte aparte, ¿no? Disculpen el pelo, pero lo tengo largo y se me mete, ¿no ven? Este rulo acá, bueno, horrible. La cosa es que me recomendaron que reaccionara Pepe Pinto. Pepe Pinto. Así que, ¿qué pintó Pepe? Gracias te doy por estar aquí, tu canal de reacciones, La Voz de Kaori. Comenta, suscríbete y dale like, que comience el video, vamos allá. Este canal de alguna forma se ha caracterizado por tener mucho flamenco, mucho artista español metido en él. Yo soy muy, muy fan de la música y del sonido español sobre todo. Así como soy muy fan de todo lo retro, ¿no? Me parece que hay que respetar de dónde viene la música y toda la referencia que ella trae a la actualidad, sobre todo. Y como lo bueno siempre vuelve, vamos a encontrarnos con que hay artistas que empiezan a emular cosas viejas o cosas de antaño. En este caso vamos a ver y escuchar. Yo lo voy a conocer por primera vez porque nunca lo había visto en la vida, ni escuchado. Pepe Pinto. Nadie me quiere dar un beso o algo de eso. Algo de eso dice. Muy, muy de boliche suena todo, ¿no? Como muy de entrebar, digamos. Yo me fascina. De pelo de la guitarra es. Un beso, a mí nadie me da un beso, decía un niño llorando a mí. Wow. Hay una cosa que sucede muy a menudo cuando escucho este tipo de... No sé cómo llamarlo. Vamos a llamarle palo del flamenco. Porque desconozco qué palo es. Porque tiene 8.000 palos el flamenco, ¿eh? No es que, vos ponés palmas, palmas, palmas. Y es todo lo mismo. No, no. Pero las voces cuando son limpias así, me gustan mucho. Porque estamos acostumbrados a la voz rasgada. A la voz de, como el camarón. Salvando distancia, ¿no? Porque el camarón es el camarón. Pero después hay otros que realmente no, como que no les queda bien esa voz rasgada. Y escuchar voces limpias, que sean tan claras y que fluyan tanto, es maravilloso. Nadie me da un beso. Aparte, lo voy a poner de vuelta. Aparte, me imagino ya la cabecita de él haciendo así mientras hace sus firuletes. A mí nadie me da un beso, y a un niño llorando, a mí nadie me da un beso. Ole. No tengo padre ni madre, ni sé lo que vale eso, Dios mío de mi alma, pero debe ser muy grande.
Aparte, hay una cosa que es una realidad. Cuando vos estás cantando y vos te dejás llevar por la música y no te ponés a pensar como ahora. Ahora parece que es todo tecnicatura, ¿no? Ahora es todo que la epiglotis, que el paladar arriba. O sea, como que tenés que ser una máquina y no fluye, porque estás más pendiente de que toda esa maquinaria funcione que de otra cosa. Todo el tiempo que estuvo sin respirar el tipo, yo estoy seguro que no se puso a pensar si tenía el paladar blando arriba, si la glotis abierta, si lo no sé qué, si no sé cuánto, si la voz rasgada, si la voz de pecho, la voz de arriba. No, el tipo está cantando y no está pensando en otra cosa más que en cantar. Yo creo que por eso suena tan fluido todo, es maravilloso. Esto le escuché decir a un probe niño chiquito, un calopicio lo llevaron quedó huerfanito. Era una noche de reyes, los reyes magos pasaron. Para llevar juguete a hospicio y aquel niño le decía: mago de mi corazón, tráigame usted a mi madre para que la conozca yo. Si la ve usted por el cielo, dile usted que no lo olvido, aunque hay unas armas buenas que me tienen recogido. Pero esta noche de reyes, aunque tengo que irme a ampare, yo daría todos los juguetes por un beso de mi madre. Y el rey, cogiéndolo en brazo, le dijo: no llores más, tu madre vendrá conmigo y en un trono la verás. Y el niño en aquella noche, pensando si se durmió, la madre que lo velaba entre sueños, escuchó: Sor María, ya. ¡Qué hijo de puta! ¡Fenómeno! 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 Pensando si se durmió, la madre que lo velaba entre sueños, escuchó: Sor María, ya mi mandicho lo rellamado, hermanita, Sor María, que para el año que viene me trae a la madre mía y en una carroza ella viene. No, 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 no. Es excelente. Aparte de la historia, ¿no? Porque no es solamente el canto. Es la historia, ¿no? Qué fabuloso. Pepe Pinto. Yo agradezco cuando me comentan y me recomiendan, porque yo conozco cosas que por el hemisferio donde vivo y todo eso, acá en Latinoamérica está inundado de mucha música chatarra. Hay cosas muy buenas, pero últimamente hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza y tal. Pero esto es digno de ser reflotado y agradezco que este sea el canal donde estas cosas aparecen, ¿no? Y la gente que pasa por primera vez lo pueda escuchar y disfrutar también. Y pueda conocer el arte desde lo más puro, desde lo más puro, eso es genial. Pues nada, gente, si es la primera vez que te pasa, si te gustó, bueno, déjame un me gusta, suscribite si querés. Ya de paso me dejás una canción o un artista en los comentarios para conocer y reaccionar. Fabuloso, Pepe Pinto. No lo conocía, la verdad. Muchas gracias, gente. Como digo siempre, los quiero mucho y nos vemos cuando nos veamos. Bye. Gracias por...